Os presento, es Pedro Luis Uriarte, que es además el padre del concierto económico vasco. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres sentarte? Yo me siento escuchando. Siéntate, venga. Tú serás la sexta alumna. Concierto económico es un pacto. ¿Y qué significa pacto? ¿Qué significa pacto? Pues que acuerdan algo. Exacto. ¿Un acuerdo entre quién? Entre el Estado y el País Vasco. ¿Y qué es lo que acuerdan? Las competencias que tiene el País Vasco en impuestos. El Estado español está dividido en 17 comunidades autónomas. 15 comunidades autónomas tienen una relación con el Estado por el cual todas las competencias en relación con los impuestos la tiene el Estado español. Y luego hay dos comunidades autónomas, Comunidad Autónoma del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra, que tienen un régimen diferenciado. ¿Y por qué estas dos son especiales? Perfecto. Pues entonces nos vamos a situar en 1876. Ese año fueron abolidos los fueros, que obligaban a los reyes y señores a jurar acatamiento y reconocer al País Vasco sus derechos como zona franca, es decir, exenta del pago de impuestos. Y en ese momento el gobierno español no sabe qué hacer, porque no tiene presencia en lo que son las entonces llamadas provincias vascongadas. Entonces lo que decide es nombro a dedo unas diputaciones provinciales y tiene que decir a esas diputaciones que acaba de nombrar, oye, ocuparos vosotros de recaudar los impuestos, de administrar, etc. Y en ese momento se crea el concierto económico. Se crea en esta fecha, 28 de febrero de 1878. Este es un decreto por el cual las provincias vascas pagarían sus impuestos al Estado abonando a través de sus diputaciones un cupo. Una determinada cantidad por los servicios que os voy a prestar. ¿Vosotros tenéis ejército País Vasco? No. Pues entonces yo os alquilo el ejército y me tenéis que pagar una cantidad. ¿Vosotros País Vasco tenéis rey? No. Pues entonces os alquilo un trozo del jefe del Estado y me pagáis una cantidad por los servicios que nos presta el Estado. Como veis, es un sistema muy sencillo. Si he entendido bien, esto significa que con el dinero que conseguimos nosotros mediante los impuestos... Bueno, vosotros no, porque por el momento no pagáis impuestos. ¿El dinero que consigue el País Vasco lo utiliza para lo que quiera sin que nadie le diga que tiene que gastarlo? Exacto. Muy bien. Por ejemplo, ¿habéis ido alguna vez a un hospital de Osakidecha? Ese hospital está pagado con dinero del concierto económico. Parte de la educación vuestra, a través de un régimen concertado, está pagado por el concierto económico. Y respondiendo, por lo tanto, a la pregunta que me ha hecho Erika, pueden hacer con ese dinero lo que quieran, con tal de que lo empleen adecuadamente. A ver, ¿cómo te llamas? Irati. ¿Y Irati? ¿Nos lo pueden quitar el concierto a nosotros? Bueno, vamos a ver. En teoría, sí. De hecho, el 23 de junio de 1937 se lo quitaron por un acto de guerra a Vizcaya y Guipúzcoa, porque Vizcaya y Guipúzcoa no habían apoyado el golpe de Estado que había dado el 18 de julio de 1936. Por lo tanto, para quitar el concierto económico habría que hacer un acto de fuerza. ¿Y cómo vive Pedro Luis Uriarte, que es el padre del concierto, este momento en el que hay un ataque frontal a ese concierto? Bueno, pues lo vivo con preocupación. Lo vivo con preocupación y lo vivo movilizándome como ciudadano, porque este tema es importantísimo para vuestro presente y para vuestro futuro. Este tema es educación, este tema es universidad cuando vayáis empecéis a estudiar. Este tema es que si os pasa algo vais a estar cubierto por una sanidad. Este tema es poder circular por buenas carreteras. Si sabéis euskera, este tema es euskera. Toda nuestra vida es concierto económico. Hay que implicarse en la vida y hay que defender lo que es nuestro. Y para defender algo hay que conocerlo un poquito. Que todo el mundo conozca la importancia del concierto en nuestra vida cotidiana se ha convertido desde hace años en la misión de Pedro Luis.